C7 Noticias, desde la calle, en la cultura. Muy buenos días, amigos radioescuchas y televidentes. Luego de la muerte del escritor mexicano José Emilio Pacheco, surgen reacciones diversas entre la comunidad literaria jalisciense. Inolvidable, califica el escritor Dante Medina al ganador del premio Cervantes José Emilio Pacheco, quien convivió con él en vida. Yo lo conocí muy joven cuando un día me contó que acababa de alquilar un departamento contiguo porque ya no le cabían los libros en su propio departamento. Y tengo en varias épocas de nuestra vida, de nuestra amistad, recuerdos que nos asocian a cosas que tienen que ver siempre con la escritura y la lectura. Un sabio, un amigo hiperactivo que comía deprisa, que movía mucho las manos por nerviosismo y cuya actitud era de un niño grande, fueron las palabras con las que describió al prosista de novela y cuento, poeta, ensayista, investigador, guionista de cine y teatro. Que cuando recibió el premio Cervantes se le cayeron los pantalones porque, y él lo dijo después con mucha alegría, es que yo no sé usar tirantes y tenía que el traje obligatorio más o menos del protocolo de la entrega por los reyes de España de aquel premio, y bueno, pues no sabía brochar cómo iban los tirantes de, y se le cayeron los pantalones prácticamente en media ceremonia. Con imágenes de Rafael Guzmán e información de Ana Espinosa, C7 Noticias.